we want to figure out a way to help as many people as possible and do it in a sustainable manner. So we're currently running some experiments where we're focusing on much smaller geographic areas and seeing if we can actually kickstart or spark a crypto economy in some of these areas. But that's just getting started right now. So we'll experiment with that and hopefully learn and hopefully get something going that's sustainable and helping a lot of people. Lo que queremos es que se expanda a más personas, que por medio nuestro se conozca pues que la cripto es algo que es muy beneficioso, es muy fácil de usar y que el dinero está protegido, pues. Eso es lo que queremos. Y el grupo que nos presta el servicio nos ha brindado mucha ayuda y entonces eso es lo que queremos lograr, pues que más personas conozcan de esto. Por eso brindamos nuestros servicios, aceptamos pagos en cripto para que la gente vea que es mucho más fácil. Ese es el objetivo que tenemos. O sea, es más el ingreso de esta ayuda de EOS, de EOS Familia, que el mismo salario que el Estado le da a un educador por un mes de trabajo. O sea, imagínate, compensando, tú te pones a observar eso y tú dices, no es viable. Estas transferencias las hacemos más que todo por la situación país que estamos viviendo hoy en día. Hacemos las compras más que todo por comida, pues. Hacemos compras por comida, lo que es leche, harina, carne, cosas así, pues. Para una persona, cuando le hablas de cripto o de blockchain, sin ningún tipo de aplicación a su vida real, es muy difícil de comprender. Ahora bien, cuando lo pones como una herramienta útil, que trae un beneficio directo, tangible, es mucho más fácil el proceso de adoptarlo, de hacerlo crecer y de creativamente usarlo para cualquier otra aplicación que antes no lo habíamos pensado. Así ocurre con las criptomonedas. Hoy en día, en Venezuela, no hay otra forma de cómo enviar dinero de otro país a Venezuela. Las criptomonedas son prácticamente la única herramienta que tenemos hoy en día los venezolanos para poder acceder a una economía internacional, a un mundo financiero moderno, o siquiera recibir, como es en nuestro caso, donaciones de personas al otro lado del mundo. Que tiene la harina, él también es comerciante que le gastan los datos, entonces no tiene los 92 participantes aquí. La meta es que nosotros, un país en crisis como con devaluación monetaria como la que vivimos en Venezuela, nosotros podamos ir ahorrando en otro tipo de moneda que es cierta, que es tangible y que es fácil de cambiar a la moneda de uno y no se nos devalúe nuestros ingresos. Eso fue lo que yo les explicaba a mi gente, pues, que pudiéramos aprender a acostumbrarnos a ahorrar nuestros ingresos en criptomonedas para que nuestros ingresos no se devaluaran de la manera en que se estaban devaluando y nos tenían contra la pared, pues. Pero yo creo que nos va a tocar mañana. Sí, voy a decirle. Entonces voy a estar hablando. Hola, desde hace... tenía guardado tal.